A mí saca en Mandalay Bay Arena, weón. En Mandalay. Tú vas a cantar también, ¿no? Sí. ¿Cuál vas a cantar? Tacones. Esa canción está brutal, hermano. Esa canción tiene un hook. Está muy cool, ¿no? Better win a Grammy, baby. Estamos robando ya. Thank you, sir. ¿Qué? Espérate, por un plato. Sí, no es como un secreto. ¿El qué? Sí, voy a cantar. Tacones con John Legend. ¿Estamos? Cualquier cosa no se edita, pero sí, háblale. ¿Cuándo ensayan? Mañana. Ok, le damos, vamos, showtime. What's up? Mi querido Yatra, mi oruguita. Tú eres mi otra oruguita, somos dos, Tony. Yo soy una oruguita bronceada. Sí, yo también estoy bronceado. Yo soy una oruguita del Caribe. Sí, claro. Vos estuviste más tiempo al sol. Sí. Bueno, Yatra, ya para finalizar, tú sabes que a mí no me gusta el chisme, pero... Chisme, pero yo no tengo nada de chismes aquí. Nada, ¿qué? Este siempre me hace alguna pregunta de chismes, pero yo digo, yo qué chisme. Oye, ¿qué onda con la amistad con Aislinn Derbez? Déjame repetir la pregunta. ¿Qué onda con la amistad con Aislinn Derbez? Pero vos, ¿qué pensás de mi amistad con Aislinn? No, que dicen que son novios. No. Ella lo desmintió, pero que no sí, sabe tu versión. Sí. Me encanta porque cada vez que te veo me haces alguna pregunta picante. Eso no es picante. ¿Qué? Eso es normal, pero eres soltero, eres soltera. Vos siempre tiras alguna pregunta así. No, con Aislinn me la llevo bien. Nos hemos, pues, ¿me entiendes? Es como cualquier amiga que uno se encuentra, que tenemos grupo de amigos en común en Madrid y súper querida, divertida, buena persona. Me cae muy bien Aislinn. Es una crack. Te quiero, Aislinn. Ah, no fue tan picante la pregunta. Sencilla, simple. Bueno. Tenía que hacerla. Sí, toca hacerla. Buena onda. Sí, porque todavía no ha salido el artículo que dice Sebastián Yatra responde a los rumores con Aislinn Derbez. Así que ya puede ser un titular interesante. ¿Ya escuchó, productora? No. ¡Qué bien! Sabes que siempre un gusto verte y estás en buenas manos conmigo, tú lo sabes, ¿no? Debería decir algo así repolémico para que, ¿me entiendes? Para dejar una bomba ahí. Bueno, dale, la cámara está probando. Te quiero y suerte este jueves, ¿ah? Dios te bendiga. Un beso grande a todos. Ya eres un ganador. You're a winner. Un bello saludo. ¡Oh! Bueno, Luisita. Ven para acá. Te quiero, papá. Gracias. ¿Te quieres una foto, por favor?